Hombre, claro que es más importante porque, hombre, yo creo que somos dos buenos equipos con muchas ambiciones, ¿no? De conseguir cosas, de conseguir títulos, ¿no? Entonces, bueno, es, digamos que somos los candidatos a todo y, bueno, y hay muy buenas jugadoras en los dos equipos y es un día de, sobre todo para mí personalmente, es un día grande, es un día bueno, de pasarlo bien. Bueno, yo lo importante al fin y al cabo es que tengamos un buen nivel competitivo, ¿no? En todos los aspectos del juego. Yo cuando a estos niveles lo que hay que hacer es pues, defender bien el exterior, defender bien el interior, defender bien el rebote, correr bien, jugar bien el interior, o sea, en todos los aspectos del juego competir al mejor nivel posible. Si no, pues es muy difícil ganar, no puedes decir, no, es que si defendemos bien ganamos, no, no, no solo se puede defender bien, hay que atacar bien, o atacando bien, no, no, o corriendo bien, todo, hay que, digamos que todas las asignaturas del partido hay que sacar buena nota. Bueno, no, yo creo que aquel partido fue un gran partido, ¿no? Yo me quedo con eso. Me hubiese gustado obviamente ganarlo, pero creo que fue un gran espectáculo. Entonces, yo creo que eso también es importante. Es importante que mañana ganemos, pero el cómo ganamos también es importante, ¿no? Ganar haciendo un muy buen partido, que se vea un gran espectáculo, que se vea un gran partido por las dos partes, yo creo que eso es bueno para todos. Y no es un equipo que, o sea, para mí es muy sólido en todo. Sólido defensivamente, ahí están sus números, sólido, muy sólido en el rebote y luego en su juego de 5x5, pues bueno, pues como ya el año pasado, ¿no? Yo creo que jugando a un buen nivel, aprovechando bien las virtudes, o sea, estamos hablando de un muy buen equipo.